Hola amigos, Casa del Nevado haciendo una nueva entrega. En este caso una casa de 177 metros cuadrados que consideró la instalación del radiador de cemento y el kit básico con su montaje. Este modelo es un modelo especial que el cliente solicitó con varias modificaciones. Como saben, el panel exterior es un forrado con medialuna impregnada en cámara, fieltro y tabiquería 2x3. La techumbre es zinc de 0,35 mm de espesor con costaneras, cerchas y fieltro. Este modelo cuenta con un área de oficina y esta zona vendría siendo el acceso. Este puerto de acceso con viga a la vista. Aquí entramos a la zona que es el living y comedor, también con viga a la vista, y tenemos un baño de visitas. Radiador de cemento también considera los ductos sanitarios. Y los tabiques interiores forrados por una cara. La idea es hacer la instalación eléctrica y la cafetería antes de forrar toda la instalación. Si miramos desde esta zona vendría siendo lo que es living y comedor, todo con viga a la vista. Y por acá tenemos el área de lo que es comedor, perdón. Ventanas de 1,5 por 1,5 en color mate, línea L15. Y acá atrás, en esta zona, tenemos lo que es el área de la cocina. Esta área de la cocina está con su ducto sanitario para el lavaplatos y además cuenta con una zona de lavandería que vendría siendo este espacio de acá. Volviendo hacia la zona del living, ya tenemos otra vista de lo que es el living. Tiene dos mamparas principales de 1,5x2 y por acá tenemos un pasillo que conecta con el dormitorio principal. Este dormitorio principal cuenta con un bow window esquinado y una mampara lateral. Es un gran dormitorio. Ahí con vista al 1%. Tenemos acá lo que es el bow window esquinado. Y este dormitorio cuenta con un baño de 2x3. Con los ductos sanitarios correspondientes, su ventana y un espacio para lo que es el working closet dentro de la misma habitación. Ahora volviendo hacia la zona del living, tenemos otra área conectada por este pasillo que cuenta con tres habitaciones y otro baño. Esta vendría siendo una habitación de 3x3. Frente a este otro tenemos otro dormitorio de 3x3, también con ventana de 1,5x1,5, y por acá tenemos otro dormitorio más, también 3x3. Aquí tenemos un baño de 1,5x2. Y acá tenemos un área especial con salida al exterior que vendría siendo el área de oficina. Tiene dos ventanas de 1,5x1,5 y otra ventana adicional mirando hacia la parte posterior, también de 1,5x1,5. Ahora, por el exterior de la casa, tenemos
una idea general del diseño total. Como les decía, el proyecto consideró radier de cemento, que en este caso tuvimos que adaptarnos a la condición del terreno. Y en este caso ya estaríamos viendo el formato en L de lo que es la distribución de la casa. Esto en el sector de Los Robles, en la comuna de Retiro. Ante cualquier consulta, puede visitar nuestra página web www.casaselnevado.cl. Nos puede hacer llegar un correo a nuestro email ventascasaselnevado@gmail.com. Y en nuestra página web también encontrará nuestro número de contacto. Nos puede comunicar por WhatsApp y enviarnos sus consultas. El cliente recibiendo conforme su proyecto.